Pues es que yo sé que yo fui el que maté a Federico. La verdad, yo sí creo que fue la ausencia la que mató al pobre Federico. Ay no, pobre gato. Yo creo que yo sí lo maté con tanto cuento. Y el cofre donde vamos a meter el cadáver. Miren. Al salmo respondemos todos: Federico, nunca te olvidaremos, por la tranquilidad de Cristóbal. Federico, nunca te olvidaremos. Nos besamos. Nos besamos. Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. Sabor tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad. Pues y la verdad no fue solo un besito, fueron muchos. Yo no dejaba de pensar en esos brazos y en ese meneito que hacía con él. Antonia, hágame el favor y me cuenta ya qué pasó anoche con mi stripper. La próxima vez que vaya a contar intimidades es mejor que cierre esa puerta. Necesito detalles ya, mamita, ya. Ay, Cris. Cris, perdón, es que metí la pata. Metí la pata hasta el fondo, Cris. Yo sé que era tu noche, pero perdón. Boba. Pobre la Anto, ay no, ya se lo estaba creyendo todo, yo creo que ya estaba como que se pegaba un tiro en la cabeza, pues. Ay no, pero pues es que esa que pensaba, que yo nunca me iba a dar cuenta que no es una santurrón o que... Claro, y este bobo viene disque a asustarme cuando me confiesa que él también se lo chupeteó, ¿qué tal? Ay no, Anto, en serio, yo no te puedo creer que sea la primera vez que te besas con un desconocido así como así. Pues sí, Cris, obvio nunca me había besado con el mismo man que mi mejor amigo se besó y menos el mismo día. Ay no, pero qué emoción, por fin estamos cumpliendo algo, el pacto de promiscuidad. Sí, tan rico. Se trata de ir añadiendo cabello cada vez que vamos cruzando. ¡Ay no! Nada, me está saliendo bien, ya me va a entrar hasta la depre. Es que ni las trenzas, ni los postres, nada. Mijitico, se nos imagina quién acaba de llegar. ¿Quién? Tu amiga Paulina la lesbiana. Ay, ¡miau! No. La gata pesada sin collar. ¡Mis cosas! Ya voy, espera que es que con el tipo que vivo es un poquito desorganizado, pero ya te voy a abrir. Esta es la gata pesada sin collar, la que me robó a mi papá, dañó la convivencia con él, la que me pide tampones, la que es una grilla, la odio, es que gas, mirala, se cree mi mamá, la odio, es una perra. Hola, mi Anto. Hola, estás como desarregladita. El baño, la primera a la derecha. Gracias. Ay no, entonces nos vamos a quedar aquí encerrados todo el rato. Pues, o sea, ella está súper cómoda ya. Ya abrió la nevera, se comió las galletas, está en tu habitación súper relajada viendo televisión. Ay, huepú, yo sé. Con tal de que no coja nada de mi ropa ni de mis cosas personales, todo está bien. Ay no, Anto, pero ¿qué es esto tan chic? Me lo voy a llevar y mañana te lo devuelvo. ¡Chao! ¡Pum! Bueno, ¿ya usted sacó ese demonio o hay que abrir la ventana otro poquito? Ay no, Cris. Es que mi papá, ¿cómo va a ser capaz de darle la dirección a esa vieja? Es que ni mi propia casa puedo estar tranquila. Ah, yo no entiendo por qué se metió con ella. Es que uno bien solo. Sin una voz de aliento, sin el calor de un padre. Ay, no, ya, ¿le vino qué? ¿Qué es esa depresión, Antonia, por un marico trapo? Ah, qué bobada. Ay, no, preste a ver si de pronto es mi mamá. Ay, no, la gata pesada. ¿Quiere tampones o qué? A ver, yo le contesto. No. Veterinaria, buenas tardes.
¿Aló? ¿Aló? ¿Por casualidad necesita que le curemos alguna gatita? ¡Ah! Me colgó. ¡Ah! A ver si tengo algún mention en Twitter. ¡Ay! ¡Cris, ven rápido! Ay, chulo, ¿no vas a estudiar o qué? Corro para allá. Cris, mira que ya empezaron a subir en Twitter los videos de los que quieren ser nuestros roommates. ¡Ay! Qué fuerte, a ver, yo veo. Es hora de nuevos aires, de nuevas personas. Eso sí, espero que Antonio y Cristóbal sean organizados y se acomoden a mis necesidades. Me llaman, quiero ir con ustedes. ¡Mua! ¿Qué tal? Eso está muy fashion. Pues a mí nadie me va a venir a quitar el puesto aquí. Veamos otro. Mi nombre es Luis Carlos y me gustaría ser parte de la lista, vivir con Antonio y con Cristóbal, pero no en la misma pieza que Cristóbal. Ay, pues que duerma conmigo, yo sí lo recibo. Bueno, next. Yo soy el padre José y quisiera vivir con Antonio y Cristóbal, porque esos muchachos están muy locos y los chakras hay que alinearlos. Ay, no, es que el padre hippie, ¿qué tal? Para que me haga máquina todo el tiempo, no va a haber otro. Estoy buscando dónde vivir. Les cuento pues que en este momento pues estoy estudiando en la universidad, juego Ultimate y también hago monitoreo pues en la misma universidad. Estudia, es juicioso, además es hombre. Sí, está chévere. He visto la forma como ustedes vienen viviendo. Ay, no. Creo que necesitan una figura materna para que les enseñe ética y valores. Yo sí decía que tanta salamería con esa doña Liana no era gratuita. Ay, no. Ah, mucha maldita mampla. Ay, no. Yo definitivamente estoy muy contento con Daniel. Pues necesitamos una cita con ese hombre. Sí, pero mejor hagámosle una entrevista. En un lugar público, porque apenas es un psicópata. Hola, ya estamos aquí esperando a Daniel, que será nuestro nuevo roommate. Estamos grabando todo porque Antonia piensa que puede ser un psicópata, entonces como para sentirnos un poquito más seguros y obviamente porque ustedes no se pueden perder esta entrevista. Vamos a esperarlo entonces. Pues, pero ya lleva 15 minutos de retraso. ¿Será que ese es un psicópata? Pero si es así de cumplido, ¿cómo será para pagarnos la mensualidad? No, deje esa bulla. ¿Cómo será? Ay, no sé, ojalá sí sea lo que estamos buscando. Ay, sí. ¿Te imaginas si podemos ir a los partidos? Ay, sí, qué rico. Y hacemos pancartas y todo. ¿Dónde se enamore de alguno de los dos? Ay, obvio de mí, pues. Ay, pues. 20 minutos. No. Te hago una trenza mientras esperamos. Ay, bueno. Para este lado. No se ve venir ni siquiera. Y donde sea como también súper desordenado. Cuando le toque comer apenas, ve a hacer la comida, apenas nosotros lleguemos y no es ya de comida y nadie esperando horas como en este momento. Ah. ¿Qué hacemos? Ay no, yo sabía. Sí, Dios, además que era un psicópata y Diosito no lo quitó del camino. Yo sabía. ¿Qué pasó? Como cayó del cielo. Vamos a hacer los angelitos para este niño. ¿De quién? ¿Cómo así? Ay, mi primito, lo echaron de la casa. ¡Oh! Miró y nos mandó este video y todo para ser nuestro roommate. Ay, no, pero aquí se ve muy feo. Veámoslo mejor acá en el portátil. Hola a todos, mi nombre es Lucas. Pueden decir el zarco. El zarco. Doña prima, me echaron de la casa. Mis papás me sacaron. Ay, Cris, por favor, yo no sé, la idea no es pues como que nos ayudaran a pagar al arriendo y esas cosas, pues. Cris, pero mira, él se pone a hacer todas las labores de la casa, te lo juro. Ay, mira. ¿Segura? Que no tienen dónde estar, igual ya tenemos que buscar trabajo también. Bueno.
Está bien.